la carta, sino infundirles la necesaria energía para sobrellevarla. Bronx Tigres. Muy buenas tardes. Por mi conducto, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 02 y la Secretaría de Desarrollo Industrial, Comercial y Campeche les da la más cordial bienvenida al protocolo de la asignación a empresas del sector industrial de los jóvenes estudiantes del quinto semestre de las carreras de técnico en producción industrial de alimentos y técnico en administración de recursos humanos para realizar su servicio social en un periodo de hasta 6 meses con un horario de 4 horas diarias. Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial. Profundamente el apoyo que nos está brindando para que nuestros alumnos vivan y conozcan realmente el campo laboral y el gran apoyo que le está dando con las becas para poder llevarlas a cabo. En esta ocasión, gracias por el apoyo por las dos carreras que tenemos, que es técnico de introducción industrial de alimentos y administración de recursos humanos. Esperemos que más adelante logramos integrarnos con las otras carreras con las que trabajamos en esta institución. Como dije al principio, en nombre del director de la escuela, les damos la más cordial bienvenida y empecemos la reunión. Veo que lleva algo muy importante para ustedes como estudiantes, profesionistas en estas áreas, se lleva la llave maestra para el campo laboral. Hoy, por hoy, es un acto tan especial porque se triangula con la visión que tiene el gobierno de nuestro estado a través de la Secretaría de Desarrollo Industrial. La triangulación Estado-Gobierno, empresa y empresario. Mirza Natalí May Pacheco, del área de alimentos. Mela Cervantes, del área de alimentos. Me da mucho gusto realizar lo aprendido en las prácticas que me ha brindado la institución CEDMAR y en las recomendaciones que me brindó CEDICO, ya que he podido desarrollarme y ampliar mis conocimientos en esta oportunidad. Me siento orgullosa por ser una alumna seleccionada para la realización de este nuevo proyecto, que deseo seguir apoyando a la población campechana que tiene sueños como empresarios. Tener una relación más cercana entre CEDMAR y la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, la CEDICO. Sea más intensa, queremos que sea de frente a la realidad que vive cada empresa todos los días. Aquí hay empresas como Catrachito, Conserva San Gabriel, Stachialin, Rockfit, y todos ellos que están haciendo un gran esfuerzo todos los días por generar un producto terminado de calidad, llevarlo hasta un punto de venta para que llegue sabroso e inocuo a la mesa de todos los campechanos, con esa calidad que debe distinguir, que sea la divisa de cada una de estas empresas.